y las reacciones internacionales sobre Venezuela se mantienen. En este caso, los expresidentes de República Dominicana y de Colombia, Leonel Fernández y Ernesto Samper, pidieron que se garantice la transparencia del proceso electoral del domingo 28 de julio y que se publique además en su totalidad las actas de votación. Mediante un comunicado realizado en conjunto, aseguraron que este primer paso es esencial porque solo de esa manera se le permitiría a todos los interesados acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva de dichos comicios. Ambos exmandatarios, que fueron invitados como veedores internacionales por el Consejo Nacional Electoral, también pidieron evitar todo tipo de manifestación de violencia que provoque muerte, destrucción y dolor.